Aquí, las culturas antiguas imaginaban que las nieves y ríos que nacen en el Chimborazo eran la prolongación de la Vía Láctea en la Tierra. Por las faldas del volcán descendían los dioses a disfrutar del mundo terrenal. Los fríos vientos andinos que peinan la provincia de Bolívar acompañan cada mañana a cientos de pequeños productores a ordeñar sus vacas. Terminada la tarea, comienza el reto de transportar inmediatamente la leche hasta la planta de procesamiento. Cada minuto es primordial para garantizar la buena calidad del producto. Una laboriosa actividad que implica un cuidado constante. Nosotros siempre levantamos, madrugamos primero a las vacas, después, por ejemplo, ahorita nosotros llegamos de aquí, todo asegurando los animalitos y entregando la leche aquí a la planta, esta leche que entregamos, nosotros entregamos para esta asociación y ahí hacen los quesos para las comunidades. Todo comenzó con el impulso de un curita italiano, el afán de una comunidad de progresar y la intervención de un experto suizo que les compartió parámetros para las buenas prácticas en el procesamiento y comercialización de los quesos. Empezamos con los quesos, pero fracasamos, porque no es solo el asunto de saber hacer queso, nos faltaba la contabilidad, el comercio. Y esa ha sido una gran lección. Cuando llegó José Dubac, nos abrió las puertas del comercio. En el museo hay la foto de la primera quesera con la tablita que todavía está escrito. Se perdió la tablita, pero ahí está escrito, sale inédito. Apostando por el cooperativismo, estos pequeños productores pasaron a ser un eslabón clave en la cadena productiva de El Salinerito. Antonio Polo se convirtió en uno más de estas montañas, en su lucha diaria por mejorar las condiciones de vida de estos pueblos andinos. La calidad de nuestro producto es apreciada y no le pasa desapercibido el valor agregado de que cambia la vida de personas humildes que han vivido por siglos en abandono, en desprecio y que demuestran de ser protagonistas del país porque producen las cosas mejores que produce el país. Otras comunidades se han animado a despegar con sus propios proyectos. Yacubiana es una de ellas. Aquí elaboran sus propios quesos innovando las técnicas aprendidas. Mientras experimentan nuevas fórmulas con hierbas y aromas locales, controlan la calidad del producto desde el pastoreo hasta el trato a los animales. De este modo, estrechan el vínculo con la tierra y aportan nuevas esperanzas a la economía familiar. La quesera que hoy tenemos ha sido un sustento, tal vez quizás, de toda la familia. Los jóvenes de hoy van quedando aquí porque tiene su tiempo de hacer tal vez el proceso de la agricultura. El queso es por incentivo del padre Antonio, donde ha visto la necesidad del campesino que tenían vacas, pero solamente vendían al mercado, pero quizás el costo era muy bajo, no sustentaba de la producción de lo que nosotros necesitábamos. Lo que hace 3 décadas comenzó a pequeña escala, unas cuantas vacas y 45 litros de leche, hoy por hoy se ha convertido en una estructura socioorganizativa compuesta por 29 comunidades. Estas procesan más de 18.000 litros diarios de leche y han conseguido ampliar la variedad de quesos de alta calidad con sabor de los Andes. Dentro de la variedad de quesos, lo que tenemos, quesos frescos, tenemos semimaduros como es el andino, quesos maduros como Dambo, Til, Sir Gouda, quesos de pastilada como es el mozzarella, el provolone, blandos con mos, tenemos al brie y ahora que estamos trabajando con el queso azul. Para ya no llamar con nombres europeos, queremos cambiar un poquito a llamarles con nombres propios de acá, pero va a ser lento porque la gente ya está acostumbrada a pedir un dambo, qué sé yo, en vez de un dambo le llamo un quiabo. El trabajo en estas montañas nunca para y es que detrás de un buen producto está el esfuerzo y el saber hacer de toda una comunidad. Un trabajo capaz de crear un manjar que los dioses no pueden saborear allá arriba, los quesos de esta Vía Láctea andina.